Bienvenidos y bienvenidas a Assassin's Creed Revelations. Y esto ya es el tema de los asesinos, Simón. A ver. ¿Qué es esto? Traficante del mercado negro. ¿Qué es lo que está ahorita? Esa. A ver. A mandarlo. A la, dice, la función de defensa mediterránea te permite enviar asesinos por toda la región de Mediterráneo a misiones. Puedes socavar a los templarios y consigues liberar esas ciudades de su influencia. Bueno, le dejamos esto. Mandamos a este. 100%, pues sí. Ahí va. Voy a matar a otro. Ha sido ascendido a asesino segundo rango, ok. Ha reclutado un nuevo asesino y se ha incorporado a los gremios, ok. Asesino. A ver, ¿qué le puedo poner a este? Nada, porque no tiene puntos. Y este, el principito. Y pues, defensa mediterránea. Ahora puedo. No ya. Okay. A ver. Reclutas, ataca a guaridas templarias, ok. A ver, esperemos que regrese este loco, ¿eh? Soy aquí este. A ver. Traficante. Los traficantes del mercado negro son vendedores agresivos pero eficaces que tratan a partes iguales tanto con basura como con joyas. Los canales normales, ta 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 ta. A ver qué tenés vos. Ah, sí, pues aquí los peta. Wow. No son baratos, ¿ah? Bomba de fragmentación adhesiva. Bomba de fragmentación de impacto. Bomba de estramonio de cable trampa. Bomba de abrojos de impacto. Petardos. Son caros estos, ¿ah? Quizás más adelante. Sí, más adelante, seguro. Vamos para allá. Hey, tesorito. Azufre. Por 4. Eso no puede ser producto de una mente cuerda. ¿Tú crees que no? ¿Qué es eso? ¿Por qué ahora me sale esto aquí? ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo le fue al cuate? Pues le fue bien. Ah, no, no ha regresado este. Entonces no. Para allá. Ahí
estamos de regreso, vos. Destino Imperial. Para allá. Llevo 9, ¿eh? ¿Dónde sería? Por aquí. ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¡Qué cara se te ha puesto! Mira, te lo enseñaré. Elaboración de bombas. Los asesinos ya controlan la guarida del norte imperial y Yusuf está tranquilo. Infórmate sobre la elaboración de las bombas. Primero dame aquí materiales, creo yo. Gestión de gremio. Asigna contratos a tus reclutas y mejora tu gremio desde aquí. Ok. A ver. Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos. El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión. Aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos. Proyectil de... aquí. Proyectil de con mecha, aquí. A ver, ¿y ahora? Y ahora, este. Comprobar bomba. Cierto, no me importan las costumbres, loco. Dios santo, ¿qué era eso? ¿Eso era una bomba? Sí, pues. Ok, está bien. Agregar bomba. Y agregar bomba, ahí está. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Grache, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? No. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Niccolò Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario. Niccolò Polo. Habla de 5 llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolò las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contrarreloj. Ya han encontrado una. Bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras 4. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. Ve a ver a Piri Reis en el bazar. Ok. ¿Aquí qué hay? Ah, aquí es la parte de los asesinos. ¿Ya regresó el otro? No ha regresado aquel, ¿eh? ¿Eh?
Vamos a ver si todavía hay más materiales aquí. Creo que sí, sí. Hora de la India. A ver, y ahora aquí. Leer. Ventil de impacto. Ay. Un mecha. Cable. Adhesiva. Estromonio. De humo. Petardo. Trueno. Esas son todas las que me sea. Bomba de sangre. Bomba fétida. Ah, ok. A ver, ¿puedo hacer más? No, creo que no. La bomba saquea cadáveres o alijos de bombas para conseguir proyectiles, pólvora de efectos explosivos y tal. Ahí hay unos cofrecitos. Ya solo saqué uno. Abrojos. Ok. A ver, tengo que ir a hablar con este loco de aquí, ¿eh? Hay otro. Vamos para allá entonces, ¿eh? El gran bazar. Aquí. Aquí mismo. Piri Reis, creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin? Esa puede ser sus exageraciones. Sí, dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Niccolo Polo. Ah. Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. ¿Necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí, la tienda de los Polo, justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Grazie. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Unas bombitas, por favor. Ah, qué hombre. ¿Cómo le gusta hablar? Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar... Pero sí sabes de bombas. ...la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta... ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide. Solo dilo. A ver. Aquí. Ah, bueno, aquí esto ya lo habíamos visto allá. Y esto, los asesinos. ¿Regresó aquel?
Nos sigue en la lucha. Y aquí no hay mayor cosa. Aquí. Llevo 10 meses trabajando en un nuevo mapa para el sultán Bayazid. Pero él es viejo y yo un perfeccionista. Quizá el próximo sultán valore mis esfuerzos. Ezio, ¿en qué puedo ayudarte? Bombas de señales de humo. ¿Cómo funcionan? Supongo que conoces el dicho. Donde hay humo, hay fuego. Estas bombas juegan con esa idea. Crean una densa columna de humo para hacer creer a los guardias que existe un incendio. Pero estas bombas no hacen ruido. Así que solo atraerán a quienes vean el humo. Sí, pues. Bien, tendré que probarlas. A ver, aprende a usar la bomba de señuelo para humo y mata al capitán otomano que está vendiendo información a los templarios. No mates a no sé quién, decía. Ahora. Ok. Siéntate aquí. Ese ya no me voltea, a ver, ¿eh? A ver. Voy a tirar este para allá. ¿Es este? No. Parece que está arriba, ¿no? Ah, tengo que estar aquí. Ajá. Y ahora le caigo. Un tipo de explosión. Tenéis que extremar las pérdidas. ¡Pero qué diablos! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Pero estoy metida en esto! ¡No me gusta! ¡Maldición! Menudos movimientos. ¡Qué técnica! Para luchar por Dios y constructivo, ahora deberá presentarse en las oficinas de reclutamiento. Que se lleguen a pagar los impuestos.